¿Qué tiempo lleva en Colombia? Pues yo tengo como 4 añitos, ya los cumplí. Estoy trabajando, está un rato. ¿Cómo ha sido la experiencia aquí en Colombia? Ha sido un poco difícil. Sí, más que todo para el arriendo y las comodidades pues uno quiere adquirir, pero es un poco difícil. ¿Sí? ¿A qué se dedica? Soy músico desde muy joven. Siempre he estado con el músico de San Antonio Abreu. Estaba acá, pues, siempre trabajando en la música. ¿Y aquí lo hace desde la calle? En la calle trabajando, sí, claro, la única forma de rebuscarse, porque esto es una ciudad de rebusque. Claro, ¿y cómo ha sido la acogida de la gente en cuanto a...? Muy aceptable, otro que entra en mala carita. Ahí vamos, no importa, para adelante. Siempre he sido paciente, gracias a Dios. Además el violín, ¿toca otro instrumento? Sí, la mandolina, el cuatro, la guitarra, un poquito de piano, por ahí algo más básico de otro instrumento. ¿Qué ha sido lo más duro de estar aquí como migrante? Oye, la familia lejos, ¿sí? Lo más duro, mis sobrinos, mis sobrinas, hermanas, hermanos. ¿Aquí está con quién? Ahorita estoy yo y mi señora, que la conocí aquí hace 4 años, y estoy con ella. ¿Piensa seguir en lo mismo ahorita, por los momentos? La música, claro, he sido toda mi vida, mi carrera, mi música. ¿Me da su nombre completo y qué hacía en Venezuela? Director de música. Trabajaba con el movimiento de Antonio Abreu, en Monagas. ¿Y su nombre? Mi nombre es Amador José. Vamos a la orden. Señor Amador José, ¿nos puede tocar un poquito para terminar con su arte?